Aquí en Amores con Gabrielito, que llegó. Dile a los cuquineros. Hola, cuquinero. Ay, el amor. Hola, mis chupi chupices. Pensé que me había olvidado de ustedes, ¿verdad? Pero N.O. no. Hace mucho que no les subí a blog, eso sí. Pero es que he tenido tantas cosas, mis cuquineros, que hacer. Que de verdad, ahora que me estoy más o menos un poquito nivelando, porque lo de talleres me tenía, ya ustedes saben. Estoy aquí, ya saben, con uno menos. Casi me rompo la caja de dientes. Ay, cuquinero, qué estrellón que me di. Qué estrellón. Déjeme quitar esto por aquí, que estaba llamando al médico, porque ahora necesito un ortopeda y estaba haciendo una cita. Déjeme poner eso por ahí. Y me estoy tomando un chin de café con leche. Bueno, ya son las 12 y 15 del día, pero ahora es como no estoy pudiendo beber. Les cuento que después de la última vez que ustedes y yo hablamos, no hemos vuelto a hablar. Les voy a enseñar algunas cositas que tengo por aquí que voy a hacer. Muchísimas gracias a los nuevos cuquineros. Muchísimas gracias a los nuevos cuquineros que se han suscrito al canal. Recuerden siempre darle like a los videos, dejarme sus comentarios que yo los leo siempre. Ustedes saben que le doy su reguero. Bueno, el corazoncito no lo tengo. Tengo medio corazón, déjame ver. Y siempre le doy su reguero de corazoncito. Compartan los videos siempre para seguir creciendo, muchachones. Y síganme, como ya ustedes saben, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Que me he enfriado en los tres porque estaba de verdad que con lo del taller súper ocupada y he tenido mucho trabajo. Por eso yo tengo un trabajo. Y entonces, mis chupi chupi, se les digo, yo no hice decoración de cocina este año. Yo me he olvidado de las decoraciones de la cocina. Yo tengo en la cocina decoración de otoño y les tengo también decoración de Navidad en el canal. Me falta decoración de primavera y una de verano. Entonces ahora voy a hacer la decoración de verano. Yo sé que estoy un poco tarde, pero quiero tener las cuatro estaciones en el canal. Les voy a enseñar algunas de las cositas que tengo por aquí para que ustedes vean lo que voy a estar utilizando, y voy a ver si cuando el brazo se me mejore se lo subo al canal. Así que en estos días, ya ustedes saben, no le voy a estar subiendo recetas, porque es que, y cómo se casa un pueblo así con una sola mano. Entonces, si yo puedo hacer algo, se lo subo, pero no le prometo nada en cuanto a receta. Tengo por aquí cuquinero que me ha cogido con el estilo farmhouse, entonces quiero hacer mi decoración con ese estilo. He comprado algunas cositas y se las voy a enseñar, y otras ya yo la tenía, porque sin querer queriendo yo he ido comprando algunas cosas para el uso del canal que son de madera, y entonces ahora me pega con la decoración farm. Tengo esta por aquí que me encanta. Ustedes saben que la he usado, la usé cuando hice el taller de dulces y postres dominicanos, y la usé en estos días, no me acuerdo en algo fue. Esta taza me encanta, me pega perfecto. Esta ya yo la tenía, la voy a estar utilizando cuando vaya a decorar. Les voy a enseñar ahora para cuando yo me esté decorando no tener que estar enseñando, y así no hacer el video tan largo y ustedes me tengan que escuchar hablando tanta plepla. Compré este jueguito de tabla, tiene tres tablas. Esta es medianita y la de atrás que es más grandecita. Voy a estar utilizando, que inclusive esta tabla, ay Dios mío, señores, qué grande. Señores, valoren todas las piezas que usted tiene, porque vea, con todo y tener mi brazo ahí, yo siento que soy manca. Gracias a Dios porque tengo los brazos y los pies, así que a cuidar la salud, mi gente. Miren, este coincidencialmente que salió casi del mismo color. Así que esto está perfectísimo. Voy a estar utilizando esto. Este también, que yo no tenía, tenía dos. Uno lo tengo en uso y este lo tengo nuevo. Voy a estar utilizando esta tablita. Mi bolillo lo voy a estar utilizando, que este yo lo compré para mi uso hace mucho. Y es un marroncito madera, un poquito más claro, pero me va a servir porque tiene como vetitas que son del color de estas maderas que le estoy enseñando. Voy a estar utilizando también este rallador que lo compré y no me gustó.
porque yo no sé cómo es que esto raya. Yo me canso de darle y esto no me guaya, no me raya los plátanos ni nada. Lo tengo ahí guardado. ¿Míralo ahí? Este me va a quedar perfecto para la decoración cuando la vaya a hacer. De este yo tengo una guillotina mucho más grande que ya ustedes han visto que la he utilizado. Esa sí me ha servido. Esta tabla yo la compré para el taller, ¿la recuerdan? Fue cuando hice la decoración de la bandeja personalizada para mamá. Esta es un poco más clara. Esta me va a dar un poco de problema para congeniarla ahí, pero bueno, la naturaleza es irregular, buscaré dónde ponerla. Esta la voy a estar utilizando también. Voy a estar utilizando, compré estos taponcitos de bará, donde los chinos, esto me costó $1.99, porque esto me puede servir para hacerle patitas a cualquiera de las tablas, si yo quisiera levantarla. Entonces nada más le tengo que pegar en los cuatro lados los taponcitos de vaga y ya tengo una tablita con patica que va a parecer como una mesita. Lo vi y dije, ah, pero mira, eso me gusta, y lo compré. Tengo por aquí que compré también esta pizarrita, también en la tienda china, me costó $2.99, 3 pesos. Lo voy a poner, esta me gusta para detrás de la estufa que no tengo nada. Y aquí voy a ver qué mensajito bonito le pongo. Voy a estar utilizando... ¡Ah! ¡Ay! Eso sí me encantó. ¡Bichupi, chupice! Tengo un espagueti puesto para los muchachos. ¡Ay, mi madre! ¡Déjenme a mover el espagueti! Esto me encantó, cuquinero. Miren esto, mis anacondas. Yo compré estos individuales que son tejidos. Miren qué cosita más mona. Estos van a ser los individuales que voy a estar utilizando en la mesa cuando yo esté arreglando la mesa. Me encantaron, realmente el color me va perfecto y el diseñito me gustó muchísimo. Este jueguito trajo 4, no recuerdo cuánto me costó, como algunos 15 pesos, 14, no sé, dólares que digan. Más o menos algo así me costó, porque quería como que algo diferente, no quería poner los mismos individuales de siempre, y esto de verdad que le va a dar un toque bien elegantoso. Tengo por aquí también en la tienda china, compré este, me costó $1.99. Son como tiras que me pueden servir para amarrar algo. No sé si la pueden apreciar bien ahí, está bien bonita. Para amarrar tarritos y cositas y no sé, para lo que sea lo compré. Tengo mi pilón que me lo trajo... ¡Ay, los espaguetis se están friendo! Lo trajo mi primogénita de mi bello país. Entonces, yo no quiero que esto me salga, este letrero, porque no me va a pegar los colores. Yo creo que lo voy a poner del lado atrás. Pero este pilón lo voy a estar utilizando también. Me van a dar un ratito para yo seguirle enseñando, cuquinero, porque no puedo andar con la cámara para arriba y para abajo, porque ya ustedes saben que estoy averiada. La voy a parar para ir a mover los espaguetis que se están... ¡Ay, Dios mío, los espaguetis se están friendo! Y vengo ahora para seguir hablando con ustedes. Llegué. ¿Por quién gritan? ¡Upa! Entonces, ¿qué me faltó? Ah, compré este cuquinero. Esto me encantó. Esto me encantó. Les voy a enseñar. Tienen un momentico. Este lo voy a usar para un florerito para la mesa. Este jarroncito. Tiene su corazoncito rojo. Yo voy a hacer la decoración de verde. Quiero ese verde que es como quemadito, así como... como verde hoja de eucalipto. Ese verde es el que quiero, voy a ver si lo consigo. Entonces miren, este tiene su corazoncito rojo. No me va a pegar mucho, pero realmente me gusta, porque no es tan rojo, es como entre un zapote rojo y una cosa rara que no entendí. Este me gustó. Este lo compré en Amazon. Entonces lo voy a estar utilizando para el centro de mesa. También yo tengo por ahí una tablita de picar que es redonda, que ustedes han visto que la he utilizado en varios videos. Ese también lo voy a utilizar para el centro de la mesa. Con ese voy a hacer el arreglito del centro de mesa. Voy a poner este por aquí. ¿Qué más tengo, mis chupi chupis? Déjenme ver. Ah, tengo por aquí esta que me encanta. Este tiene su tapita que no lo encontré, no sé dónde lo puse, pero lo cogí rápido para que ustedes lo vieran. Esta tiene su tapita. Es muy bonita, pero el color de la madera no me va con la gama de marrones que yo tengo por aquí. Voy a ver si encuentro con qué combinarlo, porque esto es bien bonito y me gusta mucho. Déjenme ver qué más tengo. Tengo por ahí las cucharas de madera y ese tipo de cosas. Las cucharas ya están feas porque son de mi uso. No sé si compré un par más para ponerlo para la decoración, pero realmente yo no soy de comprar muchas cosas para no usar. A mí me gusta comprar para yo usar lo que estoy comprando.
o sea, como que comprar mucha cuchara para ponerla de lujo en una cosa para que se vea nada más que bonita, como que no me llama. Porque es que estamos en una época que hay que ser funcional. Ya no estamos como que para comprar cosas que no se vayan a usar. Los chelitos no están para eso. Tengo por aquí estas espigas que las usé en otoño. ¿Se acuerdan? En la decoración de otoño. Son naturales. Me gustan muchísimo. Voy a estar trabajando con ellas porque, cuquineros, déjenme decirle algo. Yo no soy mucho de comprar flores artificiales porque no me gustan. Yo sí las he usado porque ni modo, ¿verdad? Uno no le queda de otra para las decoraciones. Pero en realidad a mí las flores artificiales no me gustan, no me gustan. Yo las uso porque no hay de otra. Oigan el chulular donde suena, la primogénita. Vamos a ver qué quiere. Vamos a ver. Vamos a ver qué quiere la primo. Dice aquí... Ah, yo le dije... Cuando venga, pasa por la farmacia a traerme la medicina. Ya me puso, está bien. Pero debe estar refunfuñando porque ella es así. Lo que pasa es que ella está en la calle, imagínense. Pero debe estar refunfuñando. Aunque me dijo que está bien, debe estar refunfuñando porque los hijos no son así. Yo espero que el video no salga muy oscuro porque no quise ni prender el aro ni la lamparita que la tengo por ahí. Tengo nada más que el bombillo de arriba. ¿De qué era que estábamos hablando? ¿De qué era que estábamos? Es otro mensaje, señores. ¿De qué era que estábamos hablando? Piensa, Pinky, piensa. Ah, de la flor. Ah, señores, yo tengo esta mente de Dolly, diría Gabriel. Estaba hablando de las flores, que no me gustan las artificiales, que sí le he usado. Hay muchas muy bonitas. No son de mi gusto, pero como les digo... No queda de otra porque ni modo que uno esté usando flores artificiales para hacer un, qué sé yo, una corona o lo que sea. Entonces, como tengo estas espigas que son naturales, esas voy a estar utilizando cuando vaya a hacer el centro de mesa. Quiero hacer también una vela interminable, se llama. La voy a hacer para el canal también. Y déjenme comentarle algo. Provechito. Ay, señores, esa taza me la regaló una cuquinera. Miren qué bonita. Y dice provechito. Para la cuquinera Rosemary Pérez, muchísimas gracias. Yo realmente, yo tengo, voy para 3 semanas ya que me caí. Pero como que no le hice caso a la caída y se lo dejé al tiempo. Y entonces esto me lo ha hecho el tiempo. Ustedes saben cómo es uno, que uno se lo deja al tiempo las cosas. Yo estaba atendiendo la cama del paciente. Para los que no saben... Yo soy home attender, de lunes a viernes yo tengo un niñito que tiene síndrome de Down y los fines de semana yo estoy con personas de la tercera edad. No, ese anuncio podría ser para cualquier otro. ¿Es usted un nagán, un bueno para nada y tiene un trabajo miserable? Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Tengo 3 ancianos, entonces estaba... Y los 3 ancianos son familia. Tengo a la mamá con los 2 hijos. Entonces estaba arreglándole la cama a uno de esos ángeles y tropecé y me caí. En el momento yo no sentí que me di en el brazo. Yo sentí la rodilla y la espalda porque yo tengo problemas en la espalda y en la rodilla. Pero este yo no lo sentí. Este yo lo sentí fue al otro día que sentí como que me dolió el brazo y así, así. Pero seguí trabajando. ¿A qué costo? Normal, pero en la casa donde yo estoy de lunes a viernes, yo tengo que pasar aspiradores y hacer una serie de cosas. Y eso fue que me fue empeorando el brazo. A pesar de que la señora me dijo que fuera al médico, yo le dije, no, eso es algo pasajero, eso es algo pasajero. En algo pasajero pasaron 2 semanas, pero en el fin de semana, el domingo, yo estuve atendiendo a una paciente que era un poco pesada. Entonces la fui a cargar sin querer, la alé. Y entonces ahí terminé de empatar y más nunca volví a servir para nada. Así que aquí estamos ahora de licencia. Tengo que ir a la farmacia a buscar la medicina. Tengo que guardar reposo y ando atrás de un ortopeda. Ya ustedes saben, ya es del oficio. Cuando uno va para viejo, todo se le pega. Pero gracias a Dios solamente fue eso. No se me rompió hasta ahora. No se me rompió, no, porque la placa no dijo nada. Lo que tengo es mucha inflamación. Y nada, para adelante, ¿qué vamos a hacer? Después que uno parió muchachito, cualquier cosa le sabe a yuca. Miren, muchachos, les quiero comentar algo. Voy a sacar un canal nuevo y les voy a decir por qué. No vengan a decir, ay, yo ya quiero 2 canales, mira,
no, N-O, no. Lo que pasa es que a veces yo quiero compartir cosas con ustedes que no lo puedo compartir por este canal porque este canal es de cocina. A veces, cuando yo le hago blog y eso, yo trato de buscar algo que sea de comida, aunque el blog sea totalmente diferente. Yo siempre trato de ponerle, aunque sea un letrero de comida, porque el canal es de cocina. Entonces, a veces yo quiero compartir cosas con ustedes que el canal no me lo permite, por más que yo quiera. Entonces, voy a sacar un canal nuevo. Ya estoy trabajando en eso, que más adelante les voy a decir el nombre. Entonces, en ese canal vamos a hacer cosas súper diferentes. Vamos a estar trabajando con arreglos de flores, con arreglos de globos. Vamos a hacer otro tipo de blog. Muchísimas cosas tengo en mente para ese canal. De verdad que sí. Entonces, yo quiero el apoyo de ustedes, mis chupichupices. Porque ustedes saben que yo sin ustedes no soy nada. Díganme. Entonces, les voy a estar avisando para que por favor me apoyen por allá. Estoy dándole los toques finales al canal, trabajando en el banner y en algunas cuantas cosas. Voy a hacer tips, muchas cosas interesantes. Les tengo por ahí un tutorial que les voy a hacer. Ay, adivinen de qué, muchachos. De cómo proteger el dinero de los ladrones. ¡Dominar el mundo! ¡Dile que queremos dominar el mundo! ¡Y dile que coma tierra! Pero yo solo voy a hacer es porque yo me vi en la necesidad de guardar el dinero en un lugar que nadie sepa. No porque en mi casa pongan la mano, sino porque voy a estar saliendo y entrando y andando en la calle. Y a veces uno quiere guardar su dinerito de una manera que los ladrones, si te llevaron la cartera, no se lleven tu dinero. O se disimule. O si entra un ladrón en la casa, Dios no lo quiera, no vayan atrás del cuadro a buscarlo porque ya todo el mundo sabe que usted lo guarda ahí atrás o en el medio de la cama. Entonces creo que es un tema muy interesante porque yo ando buscando algo en qué guardar el dinero que pase desapercibido, por lo menos en la calle. Aquí uno en Estados Unidos, pues gracias a Dios, está como que un poquito más que desentendido de eso, porque por lo menos en el área donde yo vivo es bien tranquilo. Pero por ejemplo en mi país, República Dominicana, que los ladrones hacen fiesta con uno, y en otros países, desde que ven una cartera te la ñampean. Entonces les voy a dar una técnica que yo espero que los ladrones no la vean. Así que no se pierdan ese tutorial que lo voy a hacer para mi nuevo canal, entre otras cosas que voy a tener. Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Voy a traer muchas cosas chuli, chuli, chuli. Y este video, no se lo quiero hacer muy largo, este vlog, déjenme atender los espaguetis, porque mis hijos, señores, ya no perdonan que yo esté así averiada. Yo no tiene que ver con eso. Esa barriga hay que jatarla como quiera que sea. Les cuento que Tervidita, ay, señores, Tervidita está trabajando. Yo estoy sola aquí en la casa porque Tervida está trabajando. Está trabajando en la escuela. Y en la escuela ya tiene, yo no sirvo para esto. En la escuela tiene una semana, sí, esta es la segunda semana que está trabajando. El trabajo es por 6 semanas y va a ganar más que yo prácticamente. Más que yo que sudo la gota gorda. Entonces, Gabrielito anda para un campamento de la escuela. También que por un mes y algo. Yo lo fui a llevar esta mañana porque él quería, porque saben que Gabrielito y yo somos así. Uña y mugre. Me hizo llevarlo esta mañana, pero bueno, ya son las 2:30. Ya la primogénita tiene que haberlo ido a buscar. Gabrielito está en su campamento y Esther vida feliz en su trabajo. Entonces me escribió que a mí que le guarde comida, porque ella no entiende que yo lo que estoy es de licencia. Entonces nada, como un espaguetico ahí, voy a ver cómo lo hago con esta mano. Le puse eso ahí, que no me es una sola paila. Ya ustedes saben, yo tengo que trabajar y está loca con ese trabajo. Y nada, Eternidad, ¿qué voy a hacer con ella? Es una niña de 15 años, un poco rebelde, ustedes saben cómo se ponen a esa edad. Pero por ahí pasamos todito. Ay, mi gente, muchísimas gracias por compartir este ratito conmigo. Yo tenía muchísimas ganas, de verdad, de hablar con ustedes. Ay, otra cosa, muchachones, se me había olvidado darle las gracias porque cuando terminé el taller no pude hacer el video final de todas las observaciones y eso. Muchísimas gracias por el apoyo que me han dado con el taller y a los cuquineros nuevos que vinieron por el taller. En el primer video que yo hice de ese taller, yo dije que iba a poner las cantidades y los ingredientes, pero después yo pensé que los ingredientes realmente es algo como que muy personal.
Yo le di la idea y ustedes lo pueden hacer con cualquier... Ay, esto me está doliendo. Con cualquier cosa que ustedes quieran, sí, porque por eso no le puse realmente los ingredientes en la cajita de information. Porque los ingredientes ustedes lo van a hacer de acuerdo a su presupuesto. Y yo lo que quería era que ustedes cogieran la idea de cómo podían hacerlo, por eso no se lo puse. Tengo pendiente el video de las frutas, ¿se acuerdan? Que el que yo hice en el taller no me gustó porque como que tenía mucha luz, mucha claridad y tuvo problemas con la cámara. Tengo que hacerle... ¡Ay! Tuvo la cámara. Tengo que hacerle ese taller, ese video. Déjenme mejorar a ver cómo se lo preparo. No, pero esto está que parece que están de parto hoy estos celulares. También, ¿qué otra cosa quería darle otra observación? Déjenme ver, tenía otra cosita pendiente, no lo anoté. Pero bueno, lo primero es que le quiero dar las gracias a todos por el apoyo que me dieron y espero que me sigan apoyando en este y en el nuevo canal que ya viene por ahí bajando. Vienen muchísimas cosas chulas para ese canal, que no se lo pierdan, mis queridísimos zorrillos, no se la pierdan. Estoy buscándole el nombre al canal. Si ustedes tienen algún nombre, por favor, escríbanlo en la cajita de... ¿Qué en la cajita? En los comentarios. A ver, porque yo le puse Ellis, pero me falta otra cosa. Hasta ahora nada más tengo Ellis, simplemente Ellis. O sea, no con la palabra simplemente, sino nada más la letra Ellis. Y quería una palabra dominicana para ponerle. Le iba a poner reburujado porque es un, ahí van a haber muchas cosas. Pero no sé, no me he decidido. Si ustedes tienen un nombre que yo le pueda poner a mi nuevo canal, por favor, déjenmelo en la cajita de... Pero qué cosa con la cajita de information. En los comentarios, Pero Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? Señores, la edad. Déjenmela en los comentarios abajo que yo lo voy a leer. Ya, está bueno de hablar plepla. Demasiado por hoy. Yo lo quiero mucho. Gracias. Recuérdense darle like. Si no se ha suscrito, ¿qué tú haces, brechando? No sea cacoduro. Suscríbete al canal porque ahí entonces... Ajá, dime. Bueno. Pues déjame hacerme el paquete a los muchachitos antes de que lleguen. Chaito, pues.